Buenas tardes, queridos amigos, amigas. Yo voy a hablar en español, porque ya saben que el español es la segunda lengua del mundo. Como normalmente tengo que trabajar en inglés, porque nuestra oficina central está en los Estados Unidos, pero sin embargo aquí, como hay traducción, pues vamos a hacerlo en español. Esta mañana me ha interesado mucho todo lo que he oído. Yo creo que básicamente podemos resumir en tres temas lo más interesante. Primero, la cuarta revolución industrial supone un cambio de paradigma en la educación. Estaban todos los oradores estaban de acuerdo con este concepto. El segundo, todo lo que se denomina tecnologías disruptivas, inteligencia artificial y demás, son tecnologías que tienen que hacer un cambio de algún tipo, pero que no están ahí para competir con el ser humano. Y ese era el tercero de los temas, el valor ético, el valor del ser humano en sí mismo, que no va a competir con las máquinas, sino que va a, como las ha inventado, a definir su función. Eso es lo que estábamos oyendo esta mañana. Y yo les pregunto dos o tres cosas. ¿Cómo vamos a canalizar ese cambio? ¿Ese cambio cómo va a tener lugar? ¿Cómo adaptarnos a las nuevas profesiones? Ya saben ustedes que van a desaparecer, por los cálculos más optimistas, 60 millones de profesiones, de personas que trabajan en profesiones que no van a existir. Pero nuestros hijos van a trabajar en profesiones que todavía no existen. Entonces, esas preguntas requieren algún tipo de respuesta. Yo, ante la excelencia de todas las personas que han hablado esta mañana, yo soy simplemente un operador político, un operador de proyectos educativos, y quiero presentarles un poco lo que estamos haciendo. En primer lugar, el Banco Mundial hace tiempo que está trabajando con el concepto de la economía exponencial. Y el concepto tiene que trasladarse forzosamente al resto de actividades que realiza el ser humano. Siendo la educación en la hélice que mueve las sociedades del siglo XXI, hay que ver qué quiere decir educación exponencial y cuáles son las habilidades que requieren. Entonces quería yo presentarles nuestra página web sobre educación exponencial, un pequeño vídeo y luego presentarles un documento que trabaja sobre esos temas para que ustedes sepan. Virtual Educa, como han anunciado, es una iniciativa de los grandes organismos internacionales para trabajar en temas de educación e innovación, creada hace 20 años. Ven ustedes en nuestra web de Virtual Educa, la sección de educación exponencial, dice construir una educación exponencial para afrontar los retos de la Agenda 2030, que ustedes conocen perfectamente porque la conocen y porque esta mañana se ha hecho alusión a ella muchas veces. Vamos a ver el vídeo. Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to innovate in. You. Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response?
How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change, or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changers are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be even more important in the future, because machines are very good at simulating, but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future, 5 to 7 years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business model. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage, rate, and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen. The future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future isn't technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here. Fantástico, ¿verdad? En la web se encuentran cosas muy buenas realmente. Pero yo creo que es un poco el resumen de lo que se ha estado trabajando, de lo que se va a trabajar aquí. Pero yo quiero contextualizarles el tema de la educación exponencial. Son conceptos que se manejan mucho en Washington, pero yo creo que sí tienen sentido. Venimos de una economía verde, hemos pasado a una economía azul y pasamos a una economía naranja. ¿Qué quiere decir eso? La verde es sostenible. Ya saben ustedes, esto es el tema de medio ambiente, que durante los final de siglo ha tenido una gran trascendencia. Pero el medio ambiente es muy caro y por lo tanto se plantea el concepto de economía sostenible realmente, que es la economía azul, centrándose en el tema de medio ambiente, no destruyamos el planeta, pero también en el tema de los océanos, para poner un ejemplo concreto del agua. ¿Cómo usar el agua? ¿Cómo las industrias del mar representarán en 10 años el 18% de las industrias totales que en el mundo existen? ¿Cómo mantener, pero no mantener un equilibrio inestable, sino hacer que se reponga lo que nosotros extraemos? Es un poco el concepto de la economía azul. Es un proyecto que se llama Think Blue, Powered by Virtual Educa. Es un proyecto del Banco Mundial que estamos iniciando con los Eastern Caribbean States para desde ahí trabajar en, porque al final todo es educación, en contenidos, en una plataforma de contenidos, de vídeos, de modelos de buenas prácticas. Y la economía naranja, si ustedes conocen al nuevo presidente de Colombia, el presidente Duque, recordarán que escribió un libro sobre la economía naranja cuando estaba en el BID, en el Inter-American Development Bank. La economía naranja es justa y precisamente lo que es la economía de las sociedades naranjas
de la imaginación y la creatividad. Y en síntesis es lo que esta mañana se estaba diciendo. Cuando las máquinas lo sepan hacer todo mejor que nosotros, y van a saber ya, hay dos posibilidades. Ver muchas veces las diversas versiones de la película Terminator pensando que todo va a ser como eso. La han visto ustedes, ¿verdad? Las máquinas que se apoderan del mundo. O pensar lo que decía el profesor Jacobs esta mañana, que eso está ahí para dotar, hacer ampliable el sentido ético del ser humano. Y esa es la sociedad de la imaginación. Todo esto lo hemos planteado bien corto. Lo hemos planteado en un documento que se llama The Means for Achieving Greater and Better Literacy, an Exponential Education Model in Support of the 2030 Agenda. Este documento es un documento de Virtual Educa, asumido por el T20, que es el think tank del G20. Ustedes saben, el G20, que se reúne este año en Argentina y el año que viene en Tokio, Japón, y que tiene un T20 que es su think tank, o sea, donde se producen las ideas que luego se elevan a los presidentes de los países más desarrollados. Y hemos tenido el honor y la fortuna de que el T20 haya adoptado como documento sobre todo esto que estamos hablando, nuestro documento sobre la educación exponencial. Planteado en dos perspectivas distintas. Ustedes saben que los ministerios de educación tienen que dedicarse a lo que es una educación en sentido clásico. Los niños en las escuelas con los maestros. Eso tiene múltiples variantes, pero al final es cómo estudian peer-to-peer en vez de oyendo al profesor, cómo el profesor es un facilitator en vez de ser un profesor, pero en definitiva es lo que hacen los gobiernos por la educación. La otra perspectiva es diferente. Es la perspectiva que nosotros adoptamos, que es, ¿qué hacemos con todos aquellos que no están en el sistema educativo regular? ¿Ustedes saben cuántos estudiantes están fuera del sistema? Es decir, que no están escolarizados en el mundo. 162 millones. ¿Ustedes saben, por ejemplo, en Perú, cuántos estudiantes están fuera del sistema? O sea, no están en la escuela. 498.000. Alguien tiene que trabajar con ellos, porque si no se trabaja con ellos, las sociedades no serán inclusivas. Y al no ser inclusivas, no habrá desarrollo sostenible posible. Y si además unimos a eso los 60 millones de trabajos que se van a perder, pues puede acabar esto en un caos. Lo que hay que hacer entonces es, desde la perspectiva que nosotros visualizamos, dar una solución a esos estudiantes que están fuera del sistema. ¿Qué solución podría ser esa? No se ve muy bien, pero en definitiva, lo que nosotros ahí presentamos en el abstract son los challenges que tiene el tema y las posibles soluciones o por dónde queremos trabajar. Por un lado, y la base, porque estoy viendo el reloj. Ustedes saben, el ministro de Educación de Paraguay, yo estoy viendo el tiempo que me queda aquí, ustedes no, dice, ¿qué educados son ustedes? Ya me han dicho que ya ha acabado esto. En vez de gritármelo, me lo han pasado en un papel y me dicen que era tanto. Y sigue hablando media hora más. Pero yo no, yo tengo que respetar el reloj. Entonces, vamos a respetar el reloj. Y simplemente que sepan que ese documento está en nuestra web. Y lo que dice es lo siguiente. ¿Cómo conseguir que todos esos alumnos de alguna manera se vinculen a los sistemas de formación con habilidades siglo XXI, con las máquinas? A través de la inteligencia artificial, la realidad aumentada, los sistemas de Big Data y la Internet de las cosas, dando dispositivos móviles que ya tienen. Todo el mundo tiene un celular. En el mundo hay el doble de celulares de habitantes que tiene el planeta. Con un celular o un dispositivo móvil, un alumno arriba de los Andes o en medio de la selva tiene la capacidad de ver algo que se debe dirigir a él forzosamente. No puede ser general
Porque decirle cómo se cultivan las patatas donde no se puede plantar nada no sirve para nada. Y ese niño que está sin escolarizar piensa que son brujerías. Darle una formación personalizada, diciendo, hola Juan, estoy contigo, estoy aquí y estoy contigo. Y entonces esa formación a través de ese dispositivo le va a llegar y le va a proponer itinerarios formativos a través de lo que son las nuevas habilidades. Yo le digo al banco, al IDB, al Inter-American Development Bank, así está bien, y empiezo a contar lo de educación exponencial y me dicen, de ninguna manera. Lo importante es que los niños aprendan a tocar el piano, lo cual es cierto, y el concepto de la música y el concepto de la humanidad, lo cual sigue siendo cierto. Pero en medio de la selva hay que hacerlo de otra manera, porque no se pueden poner los pianos ahí en medio. Entonces hay que hacerlo de otra forma totalmente distinta, que es dando estos dispositivos. Entonces nosotros planteamos, eso por un lado, por otro lado, que la calidad es básica, pero que la calidad no puede ser una barrera para esos alumnos y para los ninis. Esta mañana se ha hablado de los ninis. En México hay 20 millones de ninis, niños, chicos que ni estudian ni trabajan, ni donde acaban, ya saben ustedes. Entonces hay que buscar mecanismos formativos diferentes que los atraigan en su formato. Yo tengo una niña que tiene 11 años y si la intento poner en una clase regular sale huyendo, porque se ha especializado en editar vídeos de temas educativos. Eso es lo que estamos viviendo y esa es nuestra generación. Y por último, y más importante, en ese documento dice Challenges, Proposals, 1, 2 y 3. A alguno no le va a sonar bien lo que diga, pero la cooperación público-privada es fundamental para todo esto. Sin cooperación público-privada es imposible conseguir la educación, ya no exponencial, sino la educación que requiere la Agenda 2030. Y yo, que ya llevo muchos años vividos, el 2030, que parece tan lejos, ustedes saben que está ahí mismo. Y sin que nos demos cuenta, estaremos en 2030. Y habrá cambiado la realidad. Las empresas actuales no serán las mismas, las importantes, porque los algoritmos habrán hecho que de algo centralizado se distribuya todo. Entonces, ¿dónde tienen ese documento? Porque me quedan 2 minutos 51 segundos. Nosotros, Virtual Educa, esta es la reunión del año pasado en el Banco Mundial, en diciembre, y ahí tienen lo que es Virtual Educa. Yo creo que lo mejor que pueden ustedes hacer es entrar en la web, buscar directamente dónde está Educación Piensa en Azul o Educación Exponencial, y en Educación Exponencial encuentran ustedes el documento que acabo de presentar. Pero para más, un poco más de información, esto es lo que nosotros hacemos. Y también allí en la web tienen todo esto mismo. Les agradezco mucho que me hayan prestado atención. Nosotros lo que intentamos es apoyar las medidas y las actividades de los grandes organismos. El año que viene probablemente organizaremos con el Banco Interamericano de Desarrollo un encuentro en Bogotá sobre cuáles son las habilidades del siglo XXI a través de un concepto, a través de la cooperación público-privado, y un concepto que en un encuentro que hubo el año pasado en Washington con el BID, se llama la Brookings Institution, llama leapfrogging, que es, no podemos avanzar al paso requerido porque cuando llegáramos al año 2018, que estamos ahora, estaríamos ya en el 2050 o en el 2060. Es decir, no puede ir eso a ese ritmo. Leapfrogging es dar un salto y saltar de la educación del siglo XIX, que todavía, ya lo saben ustedes, está en muchos centros escolares en todo el mundo. Saben el chiste que, ¿verdad?, un médico llega a un hospital del siglo XXI, un médico del siglo XIX, del siglo XX, y cree que está en Marte, que lo han inducido los marcianos, y que un profesor llega a una escuela del siglo XXI, viniendo el XIX, y se pone a dar clase, porque todo lo que encuentra le es totalmente familiar. O sea, todavía hay escuelas así. Entonces, esas escuelas tienen que dar ese salto exponencial, en definitiva, que les va a permitir llegar a ello. ¿Cómo contactan con nosotros? Muy fácil. En nuestra web está
nuestros correos y de aquellas personas vinculadas a todo el tema exponencial que dirige un antiguo ingeniero de IBM, el doctor Germán Escorcia, y que tiene en el equipo del Banco Mundial un gran apoyo. Cuando, si les interesa, lleguen ahí y dicen queremos saber más, para que en las informaciones que enviamos normalmente reciban y para que ustedes participen, para que nos digan qué les parece este nuevo sistema. Me quedan 5 segundos, que son los que requiero para decirles muchas gracias, estén con nosotros, estamos a su disposición. Gracias.